Hello guys, welcome, welcome. Just give me a moment here. I'm going to share the screen with you very, very quickly. Give me a second. Ahí estamos. Okay. I'm going to share the screen. Está. So welcome everyone. ¿Cómo están? Okay. I hope you're doing well today, right? Hoy tenemos pues nuestra session number 12, right? Session number 12. Finally, guys, December is here, right? Ya llegó diciembre. So December is here and we're talking about food. We're talking about parties. We're talking about presents, right? Etc. So many things. Cumbia, right? We're talking about delicious food. So anyways, we're going to begin today with the continuation, right, of what we studied yesterday. Remember that yesterday we started talking a little bit about present continuous, right? And it's important for us to just have a quick review, right, of what we were doing during these past days. I will try to take you a little bit I'm going to take a little bit from the class so you can go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a poner en práctica un poquito de present simple. Los links muy probablemente se los comparta hoy después de la clase. Solo me dan un momento para terminar, para cortarlos, porque si ustedes se fijan, los links que yo les mando son cortitos. Es porque yo los paso por un filtro para que sean cortitos, ¿vea? Entonces solo me falta hacer eso y luego de la clase yo se los mando para no molestarlos en día viernes, ¿verdad? Also, what else? Remember that today, guys, we have to finish section four, right? So we had to be ready with section four. Be careful, ¿verdad? Y si alguien tiene algo pendiente, please, 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 terminémoslo para que no tengamos ningún problema. ¿De acuerdo? Decíamos, chicos, que lo del tema de present continuous, right? It's a topic that we studied and that we were applying it with clothes, right? Clothes. Lo aplicábamos a ropa, pero decíamos, por supuesto que tenemos, podemos aplicarlo con todo el resto de los verbos, ¿verdad? Entonces, there is something here. Hay algo ahí en el manual, right? And we have these pictures, okay? Si no lo tienen ahí, puede verlo directamente desde su, desde su manual, ¿verdad? And you can check the picture, right? Now, guys, we have four different people, you know, on screen. We have Bob, we have Elizabeth, we have Diane, and we have Peter, right? So the structure that we were working with was present continuous to describe people's clothing items, right? Entonces, esa fue la forma que se nos presentó el present continuous, right? For example, Bob. Oops. Bob is wearing a pair, or well, green pants, right? Green pants, okay? Aquí vamos a poner together, junto, la parte que vimos del vocabulario y la parte que vimos de los colores, okay? Entonces, we're going to try to describe what people are wearing, right? What people are wearing. So Bob is wearing green pants, right? Bob is wearing green pants. What else? Okay, so ¿qué más ven en Bob, right? Bob is, bueno, es más, let's do this, okay? Let's do this here. Let's put it like this. Okay, let's talk about Bob right now. So Bob is wearing, ¿verdad? Decíamos que ese is wearing es el present continuous, está vistiendo, right? So Bob is wearing green pants. What else? What else is he wearing? What is he wearing? ¿Qué más? Levante la mano si quiere participar para que no choquen ahí con los micrófonos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir de Bob? Acuérdense, ahí hay vocabulario que sí vimos. Todo el outfit o todo lo que anda vistiendo Bob, ya sabemos cómo se dice,
Vamos a ver. ¿Qué más? Bienvenidos super hiper mega callados. Why? Why? Uh-huh. What happened today? ¿Qué pasa con ese espíritu navideño, right? Diciembre, hoy es diciembre primero. Dígame, Guillermo, dígame. Ok, vos y wearing jacket brown. Ah, ok, Guillermo. The words are okay, but there is just something, there is a switch. Hay un switch ahí que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es entre jacket y brown, right? ¿Por qué? Porque en inglés, mire, decimos primero el adjetivo, en este caso el color, y después decimos brown el nombre. Jacket. Muy bien, ajá. Entonces decimos, he's, ups, está en, ay, espérame, está en español este uno. Ay, pero ya la otra semana cambiamos computadora ya. Eso de estarle cambiando español a inglés y me, no me gusta. He's wearing a brown jacket. Muy bien. Muy bien. Perfect. What else? What else is he wearing? ¿Alguien más había levantado la mano? No sé quién era. Solo que cuando la levante, no la baje porque entonces ya me desaparece quién era que estaba ahí esperando la participación. Ok. What else? ¿Qué más? Ya dijimos, Bob is wearing green pants. He's wearing a brown jacket. What else? Ahí hay tres items, bueno, four items que veo ahí que ya sabemos cómo se dicen. So, I will ajá, dígame Juan Javier, perdón. Buenas noches. Bob is wearing sunglasses. Oops. Ah, okay. Bob is wearing sunglasses. Okay, vamos a ver. Estos son glasses, like the ones I'm wearing. Ok, esos son glasses. Y los oscuros para el sol son sun glasses, right? Entonces, Bob is wearing glasses. Solo glasses, ¿verdad? Uh-huh. Ya cuando le agregamos sun, son ya los que son para el sol, ¿verdad? Bob is wearing... Bueno, no son para el sol, son para uno. Es para protegerse del sol, ¿verdad? Ok, Bob is wearing glasses. Muy bien. So, what else? ¿Qué más? Bob is wearing what? ¿Qué más? Dígame, Caro. Bob is wearing green. Green what? I'm sorry, no oí la última parte. Bob is wearing green pants. Correcto, esa fue la primera, aquí la tengo. Bob is wearing green pants. He's wearing a brown jacket. Y para no seguir repitiendo, is wearing, podemos hacer esto, miren, ve. And, right, and glasses. Dígame, Anita. But wearing black shoes. Black shoes, ok, black shoes. What else? ¿Qué más ven ahí, chicos? But he's wearing black shoes, very good. A tie, ok. Teacher, pero son varios colores. Bueno, por ejemplo, yo diría, he's wearing a colorful, right? A colorful tie, una corbata así como de colores, ¿verdad? Thank you, Anita. So, he's wearing black shoes, a colorful tie, ¿y qué más? ¿Qué es lo último que nos falta de ahí, del outfit que lleva Bob? Dun, 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 right, a shirt, a white shirt, right? Yes, ahí está. Mm-hmm. A shirt, right? So Bob is wearing green pants, right? He's wearing a brown jacket and glasses. Y para no sonar tan así como he, ¿verdad? Podemos decir he is also. Teacher, ¿qué significa also? También. He is also wearing black shoes, a colorful tie, and, aquí la teacher se equivocó porque tiene que decir and, a white shirt. Y ahí estamos dando una descripción de Bob, todo el outfit de él. ¿De acuerdo? Now, si ponemos en práctica los adjetivos que vimos, chicos, ¿se acuerdan de los adjetivos que vieron? ¿Qué adjetivos podríamos dar sobre Bob? Ahora bien, son tres cosas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de appearance, if we're talking about appearance, we're going to talk about height, que es altura. We're talking about weight,
que tiene que ver con el peso. ¿Y qué más? Height, weight, and what is el otro? Creo que son esos dos, height and weight, ajá. Altura, peso. So, what are two adjectives that you would use to describe Bob? De los que vimos. Okay, he's old. Vaya, pues he's old. Yo diría, he's a senior, yeah, pero está bien. He's old. What else? What about the hair? ¿Qué hay con el cabello, chicos? ¿Cómo lo digo? White. Sí, white. Muy bien, por ahí. White hair, por ahí dijeron. He's fat, dicen, ok. Oh, ok, yo diría chubby. Teacher, ¿qué es chubby? Un poquito así como... Gordito. Gordito, ajá. Entonces, he's chubby. Y por ahí escuché white hair, ¿verdad? Entonces, para el cabello decimos he has. Él tiene. He has white hair, ok. Entonces, he is old. He's chubby, he has white hair. Y aquí podemos aprovechar de un solo cuando decimos tiene cabello blanco and digamos, ¿verdad? Black eyes, right? Y ahí aprovecho el verbo has, tiene, para decir esas dos características, cabello y ojos, ¿verdad? He has white hair and black eyes. Muy bien. Okay, very good. Por cómo lo ven ustedes, ¿qué adjectives? What adjectives would you use to say something about the personality? Solo con ver a Bob así, ahí el dibujito. What adjectives come to your mind that you say, así como lo veo, teacher, I think he is, ¿verdad? Creo que él es así. So what adjectives would you tell? Maybe he is talkative. Ah, ok, muy bien. Talkative, yeah, se ve así como que bien contento, alguien con que usted llega y empieza una conversation, right? Okay. What else? Vamos a unir acá en Shabby para no estar his. Yeah. He's talkative. What else? Otro adjetivo. Talkative and friendly. And friendly. And friendly. Mm-hmm. Okay, muy bien. Sí, así se ve. Okay. So he's talkative or talkative and friendly. Very good. Vaya, ya vieron que ustedes construyeron una description, right? Vaya, aquí que hemos hecho, teacher, aquí hemos puesto todos los elementos juntos. Hemos puesto present continuous, hemos puesto close vocabulary, right? Y también hemos puesto appearance and personality adjectives, right? No, todavía no he pasado lista. Ahorita voy a ir. Okay, don't worry. Ahorita. Pero es que aproveché la oportunidad que estaban todos ahí en atentos. Más que estaban bien calladitos, vea. Ahorita voy. Vamos a pasar lista. Espérenme que este volado está todo verde hoy. Busquemos los nombres de ustedes. Aquí estoy. Aquí estamos, mejor dicho. Bye. Voy. Today is Thursday, December 1st. Just give me a second. Thursday, December 1st. Aquí está. Sorry, guys. De repente, si ustedes me ven que no los estoy viendo en esta cámara, es porque tengo dos monitores. Bueno, la computadora y otro monitor adicional en donde veo yo todo lo demás y todo lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Pero aquí está la lista. Bye. No, wait. No es este. Este es el de 9 a 10. Aquí estamos. Ya andaba poniendo la lista donde no era. Ahí voy. Bueno, lo que les decía, terminando la idea. Aquí hemos puesto en práctica todos los temas que vimos en esta parte de la section 4, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo con los otros tres, permítanme. Aquí está. Vale, comencemos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés de Nerio. Present, teacher. Thank you. Ay. Carolina Roxana Ruiz Oliva. No. Cristian David Castro Rivera. Present, teacher. Okay.
Present. Ah, escuché a Cristian y la persona anterior fue Carolina. Porque escuché dos. Present, pero uno. Ah, vale. Ok. Uno sabía que era de Cristian. Damaris Elizabeth Urquía Artiga, que no se presenta. Darling Gabriela Segovia Ábrego. Present, teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. Present, teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. No. Guillermo Timoteo Iglesias. Ahí ya me puso. Present, teacher. Excelente. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Present, teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. No. María Elena Martínez de Escalante. Present, teacher. Thank you. María Santos López López. Present, teacher. Thank you. Norma Lizeth Crespino Orellana. No. Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios, que no se presenta. Luego, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present, teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present, teacher. Thank you. And Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Thank you so much. Aquí en el chat dice present, teacher, normally said. Bye. Ahí está. Ya le puse la asistencia. Okay, guys, now let's go back. Hey, tenemos bastante asistencia, miren. Solo tenemos one, two. Sí, solo dos faltan hoy de los que siempre presentan todos los días. Okay, excellent. Bye, let's continue. ¿Qué? You're welcome, Norma. Bye, entonces, esto es sobre Bob, right? So we have already discussed information about Bob. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo armamos la parte de la descripción, chicos? Questions? No, vale. Entonces aquí le voy a poner present continuous. Continuous. Ok. Is wearing. Es el que estamos usando. Usamos también personality adjective. No, primero a appearance, ¿verdad? Appearance. And personality adjectives. Bye. Entonces eso fue lo que usamos, ¿verdad? Hablamos ahí de height. ¿Qué más podemos incluir? Incluimos weight, incluimos también hair, cabello, eyes, ¿verdad? Ojos, complexión, ahí está, ¿verdad? Que es weight. Ajá. También ustedes incluyeron un poquito acerca de age, edad, ¿verdad? Age. Ok. Very good. Les voy a pasar esto para que les quede de ejemplo a ustedes aquí en el chat. ¿Y qué vamos a hacer ahorita, teacher? Vaya. Nos vamos a ir a los breakout rooms y ustedes van a continuar con el resto de las descripciones. Ahorita les voy a poner aquí. No, mejor les voy a dejar todos para que vean el ejemplo. Permítanme. There we go. Entonces, lo que vamos a hacer es que se lo voy a pasar por el chat de WhatsApp, ¿verdad? Y ahí les va a quedar para que dentro de los breakout rooms ustedes puedan trabajarlo. Ahorita se lo paso, permítanme. También tengan a la mano, chicos, la parte de los adjetivos que les compartí. ¿Se acuerdan que les compartí unos adjectives? Entonces, please have it handy. ¿Verdad? Téngalo a la mano. ¿Cómo se dice tenerlo a la mano, teacher? Ahorita les digo que está dando error aquí esta pantallita. Bueno, there we go. Ahora vamos acá a WhatsApp. Y lo buscamos a ustedes. And we have here the picture. Ahí está. Ahí está en el chat. Teacher, ¿cómo digo tener algo a la mano? En inglés decimos, lo voy a poner aquí en el chat. Have it handy, right? Or have something handy. Have something handy. Ejemplo, teacher. You have or you need to have
the image or picture, the picture, ¿verdad? The pic or the picture handy, right? Tiene que tener la fotito a la mano, right? Handy, okay, a la mano. Okay, very good. Let's go ahead and ahí también, por favor, ya tienen un ejemplo de cómo vamos a hacer las descripciones. Teacher, ¿qué vamos a hacer en los breakout rooms? Lo mismo que acabamos de hacer con Bob. Lo mismo que acabamos de hacer con Bob. You're going to describe what he's wearing, right? Or what the person is wearing, because we have Elizabeth, Diane, and Peter. And you're going to provide adjectives, as many adjectives as possible, okay? Bye. Carolina, perdón, tenía pregunta, que veo que tiene la mano levantada. No. No, teacher. Vaya, perfect. Quiero ver, siempre como a las 8:30, chicos, vamos a ver lo de las preguntas, ¿verdad? Si hay, ahí solo tengo una pregunta que es de lo mismo que vimos ayer, ¿verdad? Ya más tarde yo la voy a contestar. Aquí está. Vaya, son... Ah, vaya, Guillermo, perfecto. Hoy lo revisamos a 9:30. No hay problema. Son 20 menos mi persona, son 19. Vaya, vamos a crear 9 salas. Y por favor, ¿verdad? Participemos. Si de repente usted dice, teacher, la persona que no está conmigo, que está conmigo no me escucha o no lo escucho, avíseme para poder cambiarlo con alguien más. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos, dele clic por favor a aceptar y vamos a ir a hacer las descripciones de los 3 que nos faltan de la actividad. Ahí está. If you have any questions, let me know, please. Los que están me avisan si no van a participar para poder colocar a la persona, a la otra persona con la que yo los dejé, con alguien más para que puedan empezar la actividad. Hey, hi girls. Hola chicas, do you have questions? Sí. Yeah, okay, perfect. Ajá, dígame, ¿qué les puedo ayudar? No. Ahorita estamos viendo. Ah, okay, perfect. Ajá. No problem. Yeah. La bufanda, ¿cómo se diría? Muy bien. La de Elizabeth. Okay, we say scarf, right? Ahí está en el chat, scarf, right? That's bufanda. Mm-hmm. Y vamos a ver qué color es la bufanda. Let me see. It's like a brownish, reddish. Cuando la gente le agrega ese ish, vaya, por ejemplo, ahí vean en el chat, escribí reddish. Cuando la gente le agrega ese ish, al final es porque... Y nosotros decimos en español tirándole a rojo. ¿No han escuchado eso? Entonces, cuando uno agrega eso al final del color, es más o menos ese adjetivo. Entonces, yo diría a reddish, porque en realidad no sé de qué color es. Vea, reddish scarf, algo así diría yo. Ajá. Scarf. Uh-huh. Scarf. Para hacer la pregunta de cómo anda la persona. O para describirla, ¿cómo sería? La pregunta es, sí. What's he or she wearing? Okay, esa es la pregunta. Ahí comenzamos, ahí arrancamos. Uh-huh. Ahí están, no sé si pueden verlo en el chat.
Sí. Ah, va, perfect. Entonces tenemos ahí scarf, ¿verdad? A reddish scarf. And the question is, what's he wearing or what's she wearing? Mm-hmm. My... Okay. Any other question? You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No yet, todavía no. Por el momento no. Ah, ok. Entonces en inglés decimos no yet, todavía no. No, no yet. No yet. Vaya, chicas, entonces bye. Me voy a salir, voy a otro room, cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? Bye. Ok. Ok. Ok, teacher. No, falta allí, falta. Hey, guys, hello. Hola. Hello, do you have questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Solo estaban buscando falda, pero la encontró. Ah, Kristen. Skirt. Ok, skirt. Skirt. Mm-hmm. Sí, esa, skirt decía. Pero okay. Ya. Very ya good. Creo que... Y ustedes van viendo lo, todo lo que voy agregando en el chat, chicos. Can you see that? Sí, sí se puede sí. Ver. Sí se puede por ejemplo, ver. Por ejemplo, pueden ver ahí que dijiste scarf, reddish, reddish scarf. Permítame. What's he wearing? What's she ah, wearing? Ahorita acaba de poner skirt. Ah, ok. Scarf. Ok. Pero solo pueden ver yeah. Skirt, ¿verdad? Mm, es que yo puse correcto. Otras cosas. Aquí les pongo porque creo que me estaban preguntando ahí sobre la bufanda. Entonces es scarf. Ajá. Scarf, and yeah. I was telling the other girls that you can add I-S-H como reddish scarf, que yo les comentaba ahí cuando uno dice tirándole a rojo o tirándole a verde, ¿verdad? Reddish, yeah. Greenish, right. Brownish, uh-huh. Ajá. You can use okay. That, uh-huh, para if you are not sure, right, about the color, you can add that at the end. Mm-hmm. Okay. Vaya, chicos. If you have any question, let me know. Me avisan, ¿de acuerdo? Y aquí yo regreso, ¿okay? Okay, teacher. Okay. Thank you. Perfect. Elizabeth Whiting. Reveal. Hi, girls. Ahorita las mando a un room. Fátima and Sara, right? Yeah, bye. Me salí ahorita. Sin querer. No, no worries. Ahorita voy. Sara, no me aparece para asignar Fátima por algún motivo. Pero, ya, bye. La voy a mandar a otra sala y ahí pueden seguir practicando. A ambas, ¿ok? Ahorita voy. Ok. Thank you. You're welcome. There you go. Oops. Sara pudo entrar. Ah, bueno, no sé, se le regresó. Vaya, espérame. Ahorita voy. Sara. Ahorita me aparece que ya la mandé a un room, fíjese, que es en el número 4. ¿No le aparece la invitación para unirse al room 4? Creo que está en mute. Okay. Activo el micrófono, ¿cómo? Sí, sí, pero fíjense que ya no hay nadie en el room 4. Quiero ver. La voy a mandar a la sala 9, ¿de acuerdo? Ahorita la voy a okay. Mandar. Uh-huh. Sara, mover sala 9. Ahí está. Please click on accept. El chor. Hi, girls. Color beige. Hello. Hi, ¿cómo les va, chicas? Do you have questions? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les pueda ayudar? Color beige, ¿cómo se...? Beige, okay. Yeah, that's the color, beige. Beige, igual. Sí, y si quiere mejor vamos a revisar por si me estoy equivocando, permítame. Ahorita. Les voy a compartir el sonido o no sé si pueden escucharlo. Escuchen.
Beige. ¿Escucharon? Beige. Ajá. Sí, yo creo que no se puede compartir aquí directamente el sonido, pero es beige. Ajá. That's the pronunciation in English and in Spanish, right? Beige. Uh-huh. Aparte de eso, chicas, ¿alguna pregunta, alguna duda que pueda contestar? ¿No? Que nos corrija, bueno, a mí que me corrija si está bien la oración. Perfect, Elizabeth is a world and colors and green. Vaya, voy a apuntar, permítame. Can you repeat one more time? Elizabeth is a wearing chair and color is green. Mm-hmm. Vaya, muy bien. Sí, sí hay una corrección. Mm-hmm. ¿Qué más? Is a wearing scarf color red. Mm-hmm. Ahorita hizo. Wearing scarf color red, me dijo, ¿verdad? Vale. Sí. Muy bien. No sé si, yo creo que no les aparece mi pantalla, fíjense. Quiero ver, compartir pantalla con ustedes. Vamos a ver si me aparece. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? No. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, estas son, ok, perfecto. Estas son las dos oraciones que usted me ha dicho ahorita, ¿verdad, Andrea? En este caso, lo que vamos a hacer es de que en la parte de acá donde dice Elizabeth is, aquí este A que usted me dijo no va. Elizabeth is wearing, sin este A, ¿ok? Este A no lo necesitamos acá. Entonces decimos Elizabeth is wearing, aquí sí necesitamos la A, a shirt. Y este color que usted me dice en color is green, no lo necesito acá y puedo eliminar todo eso. Y voy a decir Elizabeth is wearing a green shirt. Right? Elizabeth is wearing a green shirt. Now, what happens with the second one? Aquí usted me dice, is a wearing a scarf color red. Eso fue lo que usted me dijo. Entonces, aquí nos hace falta el subject. Digamos, she, para no repetir Elizabeth and Elizabeth and Elizabeth. She is, este A, no lo necesito acá, ¿verdad? She is wearing a... Lo mismo, el color siempre va antes del nombre, ¿ok? Y voy a decir, she's wearing a red scarf, ¿ok? Elizabeth is wearing a green shirt. She's wearing a red scarf, ¿ok? Entonces, cuando yo digo los colores de la ropa, primero digo el color, porque el color es un adjetivo. Primero digo el adjetivo y luego digo el nombre. ¿Se acuerdan? Que hablábamos incluso de los possessive adjectives. My blouse, my hat, my skirt. Porque my va antes del nombre, por eso lo convierte en un possessive adjective. Pero aquí los colores son adjetivos y los adjetivos acompañan al nombre. En inglés, el adjetivo siempre va antes del nombre, ¿verdad? Por eso es que lo tenemos así. No sé si contesto su pregunta, Andrea. No le escucho, perdón, creo que está en mute. Sí, hice otra, escuchando lo que me estaba diciendo. Ah, ok, dígame. Diane, she is wearing a yellow blouse. She is wearing a yellow blouse. Yellow. Ahí está, perfecta, ok. She's wearing a yellow blouse. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya estamos diciendo la estructura de la forma correcta y el adjetivo va antes del nombre. Así que está perfect. Mm-hmm. Bueno. Vaya, chicas. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de moverme al siguiente room? No, no yet. Todavía no. Va, perfect, guys. Entonces voy a ir a otro room y ya les aviso yo cuando regresemos al principal, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Bye, chicas. You're welcome. Hello. ¿Alguien que necesite que sea asignado a un breakout room de los que están acá? ¿Víctor, María Elena o Elba?
Ok. Bueno, me muevo entonces al siguiente room. Sí, teacher. María Elena. Ah, ok, vaya, María Elena. Sí, yo no, quizás no entraron ahí conmigo porque vaya. No, no había worries. No worries, ahorita la voy a mandar. ¿Ah? Yo ya estuve con Sara. Usted estaba con Sara. Ah, pero fíjese que yo no sé, como que han tenido algunos problemas algunos de ustedes. Salió. Vaya, entonces Víctor y María Elena los voy a mandar al room number 3, ok, ahorita voy. Ok. Elena en Victor, room number 3. Vaya, Victor le va a aparecer que va a ir a la 1, luego le va a aparecer que vaya a ir a la 3. Cuando le aparezca el del 3, entonces ahí le da a aceptar. Ahorita voy. Ok, teacher. Uh-huh. Hello, hello, girls. ¿En cómo van? Hola. Dígame. Do you have questions? Ah, okay, perfect. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda que yo les pueda contestar? Anything that you need? ¿O todavía no? con los tenis. Teacher, ¿se puede decir tenis con respecto a Diane? Veamos. Yes. Ajá, because she's wearing like tennis shoes. Ajá. Yeah, why not? Tennis shoes está bien. Incluso puede ver el si quiere usar ya algo más específico, puede ver ahí el vocabulario de ropa que les mandé. Y podríamos decir, por ejemplo, el número 29. El número 29 era high top sneakers. High top, uh-huh. Se lo voy a escribir aquí. Los high top sneakers son los que son así como botín, le decía mi mamá. Me dice, mamá, no sé si así será, pero es así, high top sneakers. Y con respecto a Elizabeth, high heels, ¿verdad? Uh-huh, high heels, correcto. Sneakers, me falta acá. Ahí está. Entonces ahí en el chat le puse high top sneakers, es como para okay. un tenis shoes, pero que llega al tobillo, porque así se ven que son, ¿verdad? Ajá. Bye. Perfect. Sí. Excellent. Any other questions? No questions. Solamente, no sé si la compañera tiene alguna. Ah, bye. Perfect. Estoy aquí con Caro y Roxy. Me falta todavía un room, bueno, dos rooms más. Así que me voy a ir a ver a los otros chicos. Cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? Bye, chicas. Thank you, teacher. You're welcome. Hi guys. Hi. Do you have questions? Hello. How are you doing? ¿Cómo van ahí? Okay. Very good. But do you have questions? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes quisieran que yo revisara? Tal vez Guillermo puede decirle una de las que hemos dicho a ver si están buenas. Vaya, perfect. Dígame. Estábamos poniéndole Elizabeth wearing green here. Ok, Elizabeth, repítame, Elizabeth. O se lo puede escribir así. No, don't worry, it's okay, solo dígamela, Elizabeth. Elizabeth is wearing green skirt. Ah, ok, muy bien, ahí vamos a ver qué sucede. Green skirt, excelente. Voy a compartir mi pantalla un momentito, permita. Vaya, en esa oración que usted me dice, ¿ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Entonces, acá, esta oración, Elizabeth is wearing green skirt, I'm sorry, está bien, solo que nos hace falta el artículo indefinido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el artículo indefinido? Estamos hablando de un artículo, perdón, de una pieza de ropa en singular, ¿verdad? Entonces, en ese caso necesitamos el A, right? Elizabeth is wearing a green skirt, right? Entonces, cuando estoy hablando en singular, right? Y es algo indefinido, I need to use a or and, right? Como por ejemplo acá, estos ejemplos que me dieron sus compañeras allá en otro room. She's wearing a red scarf, right? Elizabeth is wearing a green shirt, right? Now, si ya estoy hablando yo en plural, como por ejemplo en el caso de Bob, Bob is wearing black
pants. Teacher, pero ahí no incluyó un artículo indefinido. No, porque no lo necesito, porque es plural. Right? Entonces, cuando son plural nouns, yo no necesito el artículo indefinido, que es este, a or and, sino que lo dejo así. Pantalones negros. Pero si digo una blusa amarilla, so I need to specify that that is singular. Mm-hmm. Entonces, that's the only observation. ¿Ha? La única observación que tendría yo ahí. Mm-hmm. Any other question? Dígame. O sea que estamos poniendo la otra de she's wearing black high heel. Tendría que ser she's wearing a black high heel. Mm-hmm. Vamos a ver. Vale. Dígame. She's wearing black high heel. ¿Cómo la escribió usted? Dígamela para digitarla acá. She is. She is wearing. Uh-huh. Black. High heel. Muy bien. Aquí la oración está correcta. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Uy, perdón. Estamos hablando de tacones altos. Height heels. Aquí uh-huh. el adjetivo es high, alto. Y el nombre es heels, tacones. Okay, un heel es eso, es un tacón, ¿verdad? Entonces, she's wearing black high heels, está correcto porque estoy hablando de un plural noun, ahí no necesito a. Si estoy hablando de algo en singular, ahí sí, como esta, Elizabeth is wearing a green skirt. Ahí sí lo necesito porque es solo uno, es singular. Pero high heels, tacones altos, no lo necesito porque está en plural, así que así se va. Uh-huh. Sin el ajá. artículo indefinido, correcto. No, porque ya es plural, como dice usted. Exacto. Ajá. Yo lo que tengo que poner atención es si el item o ese artículo del que estoy hablando de ropa es singular o plural. Ahí pues decido yo si voy a necesitar un artículo indefinido para que exprese que es singular o si lo dejo así sin nada que expresa que está en plural. Uh-huh. Ok. Yo perfect. Tengo una pregunta, bueno, yes. que casi siempre la he tenido. Vaya, por ejemplo, nosotros en español decimos, va leyendo eso, ella está usando tacones negros, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí es como al revés, o sea, correcto. Ella está usando negros tacones, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es eso? Sí, vaya, fíjese que un por qué, ¿verdad? Es como, no difícil. Le podría decir, ajá. Sin embargo, lo que le puedo decir es esto. Gramaticalmente, en inglés, ¿verdad? El orden de los adjetivos y los nombres es así. Es al revés, que así como lo tenemos en español, como usted lo acaba de decir. Gramaticalmente, mm-hmm. los adjetivos siempre van a acompañar al nombre, pero los adjetivos van antes del nombre, ¿verdad? Así, tal cual como usted lo acaba de decir en español, nosotros primero expresamos el nombre y luego el adjetivo de ese nombre. Tacones negros, vestido rojo. Entonces, como es un poco así como sacarse de verdad de español, que ese es el orden, en inglés, gramaticalmente, no es correcto, ¿verdad? Porque la regla dice, gramatical, ¿verdad? Que los nombres van perdón, que los adjetivos van antes del nombre. Ajá, entonces sí, ahí hay un switch, ¿verdad? Que no, que tenemos que cumplir de acuerdo al orden gramatical de esos de esas parts of speech. Al final, chicos, todo eso de adjetivo, pronombre, verb, todos esos se llaman parts of speech. Parts of speech. Teacher, ¿qué son las parts of speech? Las parts of speech son todas, todos esos elementos gramaticales que tenemos en inglés. Y en español, pues nosotros tenemos también nuestros elementos gramaticales, ¿verdad? Entonces, las parts of speech son eso, son los pronouns, los nouns, los adjectives, conjunctions, etc. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón por la que, no, por la que van antes, ¿verdad? Porque gramaticalmente esa es su posición. Uh-huh. Es que siempre había tenido como esa pregunta, ¿verdad? Pero... Sí, pero sí, es, ajá, es, how can I say it? Uno a veces se queda, ¿verdad?, con la pregunta y dice, ¿y por qué? ¿Verdad? Pero sí, está bien que aproveche, ¿verdad?, y aprovechemos a contestarlo. De hecho, me ha llamado la atención y quizás voy a incluir un par de links, ¿verdad?, con respecto a adjetivos y el orden de los adjetivos para que ustedes practiquen. Uh-huh. Sí, bueno, he tenido problemas con los links. Yo sé que esto es aparte, pero sí ajá. he tenido. Ah, sí, cierto, usted me dijo. ¿Y en dónde los está viendo, darling?
Es que no pude, o sea, intenté de aquí de la compu, intenté de mi cel y nada, o sea, siempre me da que no, e incluso se lo pasé a mi hermano porque también estamos en esto mismo. Sí. Y nada, o sea, no, yo he intentado y no, no me sale, no, no puedo acceder al sitio, entonces, porque, pues sí, o sea, bueno, estudiar, pero. ¿Y qué mensaje le da cuando usted trata de ingresar? Me dice que no puedes acceder a este sitio, eso es lo que me dice. Y yo le doy información y todo eso y me dice de que no puedo. No sé por qué. Fíjese que está bien raro porque hasta el momento creo que solo usted ha presentado el inconveniente. No, porque todos los teléfonos no me agarran. Ajá, porque lo otro podría, yo digo, ¿verdad? Un experimento. Podría tratar, por ejemplo, cuando usted salga, pruebe una red Wi-Fi afuera y vea si le deja entrar, porque entonces quiere decir que quizás allí hay algo en su internet, ajá, que está protegiendo o quizás de repente lo ve como amenaza y tal vez no lo es, ¿verdad? Y lo bloquea. Entonces, más o menos creo yo que por ahí ha de ir la cosa. Son como ejercicios para rellenar, ¿verdad? Sí, exactly. Es que those are exercises. Exactly, those exercises. Entonces, you can practice, but you can try that, darling. Y si de repente usted dice, no, no puedo, pero ya probé afuera y sí lo pude, y sí pude acceder, entonces usted llama a su proveedor y usted le dice, miren, este sitio no me deja, yo lo necesito para practicar y a ellos le ayudan. Ah, vaya, sí está bien, entonces es. Vaya, chicos. Entonces, los dejo porque voy a llamarlos a todos ya para que nos vayamos al main room, ¿de acuerdo? Gracias. Hi, you're welcome, guys. You're welcome. Ok, ahí van regresando todos, ¿verdad? Así que esperemos que se agreguen todos para darlas aquí, para seguir pues con la clase, ¿verdad? Vaya. Well, first of all, primero, ¿verdad? Very good job, ¿verdad? Buen trabajo. Escuché a muchos ahí practicando. Algunos de ustedes me hicieron preguntas, ¿verdad? Ahorita acabo de estar con Guillermo y con Darlene y pues ellos me hicieron varias preguntas y solo creo que me quedaron dos rooms a los que ya no pude entrar. Lo siento, pero por el tiempo pues ya no pude entrar, pero sí traté de estar. Al de nosotros ya no entró. Sí, yo sé, Sarita, I'm sorry. Me faltó el de Sara. Creo que Anita tampoco la escuché, creo que no entré al de Anita, ajá. Entonces I'm sorry, pero voy a tratar en la próxima de empezar ahí, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, thank you very much for your questions, guys. Me gustó mucho las preguntas que me hicieron y espero pues que, miren, cuando vamos a los breakout rooms, la idea es esa, o sea, uno dice, ok, lo voy a intentar, pero ¿qué tal si lo que estoy haciendo no está bien o está mal? Entonces por eso es que entro yo. Y algunos aprovecharon y me dijeron, teacher, puede revisar si esto está correcto. Entonces, ahí pues tuve la oportunidad de corregir algunas cosas. Entonces, good job, guys. Actually, I can hear that you are putting together. No hay cosa más genial que poner pues todas las piezas juntas, ¿verdad? En los links que yo les mandé, ahí hay unos, creo que hay un par de description, ¿verdad? Para que ustedes hagan como un matching. Entonces, try to practice with that, right? Y los que yo les debo son los de present continuous, que no lo pudimos bien, ver bien con actions, sino que solo con el verbo wearing hoy. Y también les voy a compartir un par de links relacionados con adjectives and nouns, porque a veces pues nos cuesta un poquito en inglés porque el orden es al contrario de español. Adjectives go before nouns, right? Los adjetivos van antes de los nombres, en español van después del nombre, right? Entonces, I'm going to share a couple of links so you can practice a little bit, okay? Entonces, there was a question, había una pregunta que me hicieron con respecto a la plataforma. Quiero ver. Y fue, creo yo, que aquí. Este ejercicio lo resolvimos ayer. No sé quién tenía pregunta con este ejercicio para contestarlos. Ups. Levanté la mano, lo siento. Vaya, dígame, Sarita, y luego. A mí no me agarró las respuestas, me las daban negativas. ¿En cuáles, perdón? La 4, la 5
y la 2. 4, 5 y la 2. Veamos. 4, 5 y la 2. Vaya. Muy probablemente quizás tenía que ver con algún espacio o el apóstrofe, ¿verdad? Si quieren, vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar así porque yo sé, estoy consciente que no es que ustedes lo estén haciendo mal, sino más bien que a veces, pues, como hemos dicho anteriormente, la plataforma tiene cosas específicas, ¿verdad? Entonces hay que tener como cuidado porque si uno no está ingresando o si está ingresando el apóstrofe incorrecto o está ingresando un espacio o se va a un espacio, no se lo va a tomar como correcto, aunque usted pues lo esté haciendo bien, digámoslo así, ¿verdad? Entonces se lo voy a compartir ahorita para que usted revise y pueda ver si en realidad es un error de gramática o si es un error con respecto al teclado. Permítanme, solo voy a tomar aquí la captura porque no me deja descargar, no sé por qué. Hoy así me ha pasado, no me deja descargar fotos. Teacher. Dígame. Yo también tengo una pregunta y tengo problemas con el 5.13. Ok. Ahorita vamos, solo ese Gustavo, bye, Gustavo, 5.13. Y Elba, perdón que usted me quería decir algo, disculpe. Sí, era que a mí igual de la forma negativa no me tomaba correcto, uh-huh. Pero sí le cambié el apóstrofe. Era eso la que era. Sí, eso era. Ajá, me porque imagino. Yo lo ponía bien, pero el apóstrofe es la que estaba poniéndole mal, pero encontré una manera como ponérselo bien y ya uh-huh. Me lo aceptó. Gracias. Excelente. Vale, no hay ningún problema. Entonces ya vamos con Elba. Gustavo me dijo 5.13 y también Guillermo me había puesto aquí uno en el chat. Espérame. Ajá, 5.10 y también Andrea 5.10. Vale, entonces vayámonos primero con el 10 y después con el 13, ¿verdad, Gustavo? 5.13 me dijo, ¿verdad? Sí, ya dije. Vale, ok. 5.10 es este. Vaya. Dice instructions. Answer the questions about the pictures. Ok. Entonces tenemos acá. Dice, what's Marcos wearing? Ah, vaya, aprovechemos ahorita a terminar la actividad que estábamos haciendo. Vaya, dice, what's Marcos wearing? Right? Y dice acá, he's wearing pajamas. He wearing pajamas and he's wearing pajamas. So, ¿cuál piensan, chicos? One, two, or three? Three. ¿Quién da más? Vea, ¿quién da más? Ok, ya escuché one, escuché two, escuché three. Vaya. The answer, ok, primero, chicos, lo que debemos buscar son los elementos. Vaya. La primera, chicos, ¿están seguros que tiene todo lo que necesita? ¿El present continuous? Sí. ¿Yes or no? Ah, ok. Yes, me dicen por ahí, yes, me dicen por ahí, no. No, ¿por qué? Why? Ah, ok, exactly. No puede ser. Es la tercera. Ajá, es la tercera, no puede ser la primera porque el verbo no está en ing. Yo no digo he's wearing pajamas. No es la segunda porque ¿qué es lo que falta ahí? Yes. El verbo to be. Correcto. Entonces no puede ser la segunda porque se falta el verb be. Entonces está incompleta. Es la tercera porque en la tercera yo tengo todos los elementos que necesito para una oración en present continuous. ¿Cuáles son? Subject verb be. Verb be, complement. Verb plus ing and complement. Ahí, ajá, muy bien. Verb plus ing and complement. Por eso es que es la número 3, ¿verdad? Luego tenemos number. Ah, bueno, who's having breakfast? Dice acá, who's having breakfast? ¿Cuál escogieron usted? Dígame. Pero pide dos respuestas en esa. Sí, acá. Who's having breakfast? Aquí. Ajá. Ya con la. Ajá. Entonces, if you take a look, ahí hay que buscar who's having breakfast, right? ¿Quién creen ustedes que está desayunando? Sue and Tom. Veamos. Sue and Tom. Ok. Sue and ¿acá? Tom. Sue and Tom. Ok. Tom. Aquí. Ahí está. Ok. ¿Por qué? Why? New York City, CTM.
Ajá, exactly. It's because of the time. Es por la hora, right? It's the morning. Is in the morning, correct. So that's the reason why we have Sue and Tom, and they are the ones that are having breakfast, right? So in that case, you can add there Sue and Tom, right? Ahí agregarían ustedes Sue and Tom para que se las tome como correct. Vamos a ver. Dice, ahí le puse yo así, no me lo aceptó. No se lo aceptó. Yo no me lo aceptó. No me lo aceptó. Y no, nada. Ahorita lo arreglamos, no worries. Ay, no, ojalá que me alcance el tiempo hasta las 9. Bueno, corramos, corramos. Es mi aflicción que no conteste las preguntas. Espérame, bueno. Está dinámico. Yeah, it is. Y lo genial es que esta me gusta porque tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Espérame. Aquí está 5.10. No se preocupe que aquí si ustedes me dicen, teacher, ya probé esto, esto y esto, y no me aparece, entonces... yo les ayudo acá. Vaya, aquí chicos, ya vi por qué no se las toma. La respuesta es completa. ¿Ve? Teacher, así ve. Dígame. Creo que tenía que ser este. Permita. Es Sue and Tom are having breakfast. Es toda. Ajá, es yo toda la oración. De esa forma ahí tampoco me lo aceptó. Así lo puse también, teacher. Y nada. Vale, entonces hagamos una cosa, se la voy a pasar. Ajá, falta el punto, aquí se lo agregué yo. Aquí está, ajá. Pero igual, no worries, aquí le voy a agregar yo en el chat la respuesta tal cual yo la tomé. O sea, esa es la respuesta que aparece en la plataforma. En el caso mío sí me la aceptó, así como la tiene. Sí, escrita. Y también acuérdense que pueden ahí ponerle las mayúsculas a los nombres porque llevan mayúsculas. La número 4, así rapidín porque ya casi se me acaba el tiempo. What's Cecilia wearing? Aquí son dos respuestas. What's Cecilia wearing? So busquemos aquí a Ceci, a Cecilia. Ay, aquí, miren. Cecilia, perdón, Cecilia wearing. You see? Look. Bye. Entonces, ya que vimos acá, nos venimos aquí a la 4 y dice, she's wearing a suit, she's wearing a dress, she's wearing jeans. So, what do you think Celia wearing? She's wearing a dress. Green. La primera. Mira. Permítame. Vaya, she's wearing a suit. Muy bien. She's wearing a suit. Bye. Por algún motivo aquí muestra dos respuestas, pero si esa se las toma, está bien. Number 5. Why are James and Anne having lunch? You see, and acá, and James and Anne, right, are having lunch. Dice, why? Y luego dice, James and Anne are having lunch because it's noon. James and Anne having lunch because it's noon, or James and Anne are having lunch because it's noon. So what do you think is the right answer? La tres. Right? ¿Por qué, teacher? Porque ahí están todos los elementos que yo necesito, ¿verdad? Aquí y va a haber... Ajá, exactly. Y la última. Where's Andre working? Where's Andre working? ¿A dónde está? Miren, vamos a buscar a André, pobrecito. ¿A dónde está? Está en Moscow. Right, Moscow. La segunda. Yeah, ok, entonces le damos a enviar. Y pueden ver que todas las respuestas nos las tomó como correctas. ¿De acuerdo? Entonces, acá solo, ahí les puse en el chat, se los digité para que solo lo copien y que no tengan inconvenientes. ¿Alguna pregunta? Solo me falta la de Gustavo. Gustavo, usted me dijo 5.13. You're welcome. Sí, sí. Ok. ¿Cuál sería de 5.13? La 3 y 4. Ah, pero sí, la habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, espérame. 5.13... Me dijo los números, perdón. La 3 y la 4. 3, ok. Number 3 is she's eating. Ok, number 3 is she's eating. And number 4, right? And number 4, fíjese que hay varias respuestas, pero si usted agrega she's watching television, se la va a tomar como correcto y le pone un puntito al final. Ok. Ajá. Entonces ahí está, mire, she's eating, she's watching television. Ok. Gracias. Vaya, sabe. Vaya, chicos, rapidito. Ya se me acaba el tiempo, pero voy a pasar lista y pues continuaríamos el lunes. Vea, vamos a ver. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez.
Present, teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltese Nerio. Present, teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. No. Cristian David. Teacher. Ahí está. Ok, Cristian. Thank you, Carolina. Cristian David Castro Rivera. Present. Thank you, Damaris Elizabeth Urquía Artiga, Darling Gabriela Segovia Abrego. Present, teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. Present, teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Guillermo Timoteo Iglesias. Present, teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Present, teacher. Thank you, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. No. María Elena Martínez de Escalante. Present, teacher. Thank you, María Santos López López. Present, teacher. Thank you. Norma Lizeth Crespino Orellana. Present, teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Present, teacher. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present, teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present, teacher. Thank you. El Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Bye, guys. Thank you very much for joining the class today. Muchísimas gracias por acompañarme. Don't forget, Monday, right? We begin the last week. Ya el lunes comenzamos ya la última semana de trabajo, de lunes a jueves, siempre. Y ya vamos para la sección 5 y el final exam. ¿Qué recomienda, teacher? Vayámoslo terminando desde ya. ¿Por qué, teacher? Porque así ya me apartan mi cupo a mí para el siguiente módulo. Si usted termina antes, entonces para ellos sale mejor porque ya parece que usted ahí ya pasó el curso, entonces ya se le reserva su cupo para la siguiente, para el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Así que, guys, thank you very much for joining. Les comparto los links mañana. Si de repente hay algún inconveniente, me avisan, ¿ok? Así que, bye bye, have a good night. Good night, and let's meet on Monday. You. You're welcome. Good night, teacher. Good night, guys. Good night. Bye bye. Have a great night, teacher. Bye, guys. Bye.